Yo. Esto es una carta al Wibe de 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y ahora 21. Recuerdos del tiempo que ha cambiado, el Wibe que empezó y mira cómo ha mejorado. Había empezado con motivación extrema y ahora sigo motivado. Empecé con ángel o demonio y no sabía elegir si el bien o el mal. Ahora no lo tengo tampoco claro, pero antes era más bueno y ahora soy más malo. Y no sé la verdad que es el bien y el mal, y no sé la verdad cómo fue que creé esta personalidad. Pero en 2014 los personajes se empezaron a desarrollar. 2017, allí nacieron, conocieron mis almas. Triples A, Alberto, a Dani y A. El clan de los toreados, con el cual un tema grabado en contra del toreo. Toda esa mierda es la que rapeo. Conocí a mujeres que me decepcionaron, tuve decepciones amorosas y de todo. Pero luego al final, en el amor empecé a estar genial. Te conocí a ti y conocí al jodido amor de mi vida. Tú sabes la verdad que esta es la fórmula de Dirac. Porque hay una conexión ideal que no se puede romper. Aunque te unes, aunque te separes, sigues aquí. Y el amor que te tendré, eso nunca se irá. Siempre te amaré, siempre te querré. Aunque bese los labios de otra mujer, nunca supe lo que es estar en pareja. Porque era un alma solitaria, soltera, que iba con encuentros casuales y lo pasaba fenomenal con esas experiencias sexuales, ¿sabes? Pero lo tuyo era algo que iba más allá, pareja alquímica. Eso también lo tuve que perder. El Wibe de años más atrás perdió grandes amistades y grandes personas de su camino. Por eso digo, estos son recuerdos de la mierda que vivo. Ahora el superhombre ha nacido, después de haber pasado toda esa mierda vivida. Toda esa mierda. Si no fuera por todo eso, aquí no estaría. Si no investigase como investigué, si no hiciera todo lo que hice, todo lo que cambié, todo a lo que me adapté. Wibe de 2018-19, Títeres 2 creó en el puro nudo y el desenlace en Títeres 3. Todo empezó muy bien, pero cayó cuesta abajo cuando me di cuenta de que no tenía a esa mujer que tanto quería. Pero no tenerla no significa amarla. Yo te amo, aunque no te poseo, porque nada es de nada, ni nadie de este nadie. Por eso hay que tenerlo claro, que aquí no es poseer, que aquí no es tener, que aquí es ser. Por eso el superhombre es el que ves. 2020, positividad. 2020, también ansiedad. 2021, la jungla. Trastorno de personalidad. Esta es una carta al Wibe del pasado. Incluso ahora, esta canción, dentro de poco, cuando termines de haberla escuchado, también será pasado. Vivo el presente y no me quedo atrás. Adiós, Wibe. No sé qué de ti será. Esta mierda es improvisar. Hay que dejarlo estar. ¿Entiendes? Ya está. Yo vivo sin filtros y así vivo mejor. Esto es improvisado para sí. No te ha quedado claro que a veces me he equivocado, que a veces me he trabado en canciones que has escuchado de este disco. Al comenzar, al darle al play, el superhombre soy, soy el rey león de esta jungla, de mi jungla, de esta cárcel mental que ya no está. Vivo en libertad y en libertad, ¿sabes qué supone? Un precio grande que pagar, que no se puede comprar con dinero, con billete. Se compra con el alma, con experiencias vividas, con
con sensaciones, con cosas que no pueden comprar, con acciones, pero sí, con acciones de una persona, eso sí. A ver si me comprendes lo que intento decir. Todo esto va más allá de lo material, es lo espiritual, joder. Empezaba, meditaba como nadie lo hacía. Me desvivía con esto del rap, desde que empecé hasta este momento. Títer estrés, es decir adiós. Se supone que esto no debía ser rimado, sino hablado, pero es que no puedo evitarlo. Rapeo hasta cuando estoy cagando, rapeo hasta cuando meo, incluso cuando estoy pensando. Cuando hablo contigo sin querer me salen rimas, ya ni las pienso, salen automáticas. Porque esta mierda es una máquina que no para de generar. En general, no hay nada en general para esta mente que va más allá de lo general. Y no soy un general que se dedica a ordenar, porque yo desordeno el orden que tú me pones. Ya que mi mente desordenada ordena las rimas, pero las rimas están por ahí todas perdidas, como si fuesen jodidos electrones. La fórmula ahí está, aunque estés en la quinta punta o aquí al lado, en la esquina de mi casa, joder. Yo siempre a ti te quedé, ¿me entiendes? El amor es mucho más poderoso que las imposiciones, que las circunstancias. Y eso siempre será verdad, irás cogida de la mano de otra persona y dará igual, porque siempre me amarás, siempre me llamarás. A lo mejor no con el teléfono, sino con el corazón. Tendrás esa sensación de vacío al saber que se te ha escapado el amor de tu vida por ser demasiado inconsciente de la realidad. Tomar una decisión repercute de verdad. Carta al presente, carta al pasado y carta al futuro. Ya lo he comprendido, el tiempo no existe, es una ilusión. Siempre persiste, nací para persistir, aunque debo dejarlo estar, es tal cual. Aunque yo no haga nada, ya no haciendo eso, lo estoy haciendo todo. ¿Me entiendes? Te respeto, haz lo que quieras. Yo tengo claro que mi vida es muy importante. El jodido rap es lo que hace que tire pa'lante. Lo tengo claro, dejarlo estar, ya lo he pillado. Dejarlo estar, que salga lo natural, que pueda improvisar y que la vida me dé más y me dé más. Yo voy atrayendo con las acciones que voy tomando y lo que estoy haciendo. Lo tengo claro, el rap, como siempre, me ha salvado. Todo ha ido bien y luego mal. ¿Y sabes qué? Que bien ha acabado, porque esto siempre será un final feliz. Si me marco un puto free. Nada más que tengo la oportunidad de vivir, que es un regalo. Y nada más que con haberte amado ya me siento afortunado. Y nada más que con amarte aunque no pueda tocarte. Nada más que con todo eso estoy agradecido y me siento bien. Soy feliz en dejarlo estar. Soy feliz aunque lo tenga que dejar estar. Soy feliz. Este es el precio a pagar, no tener lo que uno quiere, pero aún así tirar.